he makes his landing indeed. And now joining us to the stage, ladies and gentlemen, he is the defending champion from Bayamón, Puerto Rico, 19-0-1 with 16 knockouts. Please welcome El Hijo del Orgullo de Puerto Rico, the undefeated and defending WBO Junior Featherweight Champion of the World, Wilfredo Vasquez Jr. Wilfredo Vasquez Jr. weighs in at 121¾ pounds. 121¾ pounds for Wilfredo Vasquez Jr. And now, ladies and gentlemen, we invite the challenger to the scale. Joining us from Ensenada, Baja California, Mexico, he is the former WBO world champion, currently ranked number 10 in the world. Please welcome Ivan Choco Hernández. Choco Hernández weighs in at 122½ pounds. He's going to need to lose a half a pound. He has a couple of hours to do that. He needs to cut weight in order to make that 122-pound weight limit. They're the team for the WBO Junior Featherweight Championship of the World, Wilfredo Vasquez, brought to you by All Star Boxing, the new generation of Félix Tito Zavala Jr. Don't miss any of the action. Doors open at 6:30. We start the event at 7 o'clock with the main event of the evening. We just weighed in. We're going to weigh in the rest of the card momentarily. Hey, you got photographer in the back, bro. Come on, you have to respect people in the front. Come on.
Look down here, girl. Que tienen que venir a respetarme porque yo a ellos dentro del cuadrilátero pueden tener toda la experiencia que tengan y yo no los voy a respetar. Yo les voy a demostrar a ellos con que vine de la calle a entrar en este deporte, me he ganado mi campeonato y que lo voy a seguir trabajando para mantenerlo porque ese es el bienestar de mi familia, que esto a mí nadie me lo regaló. El hecho de que Hernández no hiciera el peso, ¿te preocupa que Hernández no hiciera el peso, papito? Hernández no lo va a hacer peso. ¿Esperabas que no hiciera el peso Hernández? ¿Media libra por encima del peso? No, yo no estoy pendiente del trabajo de nadie. Mi trabajo es el mío. Yo pesé lo que mi presidente me obliga a yo pesar, que son 122 libras. Y después que yo haga el mío, todo el mundo con su trabajo, ese es el problema de él. Después que yo dé mi peso y yo me sienta bien con mi trabajo, que pesen 130 libras si ellos quieren. ¿Ganas por decisión o por no? No, por decisión. En el vocabulario de Basket Junior no cabe la palabra que yo voy a trabajar 12 asaltos a palo, si el que quiere pelear a palo, si quiere boxear que boxee, pero yo estoy preparado para pelear 12 asaltos a capacidad. ¿A quién se la dedica? ¿A quién se la dedico? A mi gente de Kissimmee, la gente que creyó en mí desde cero, la gente que me dio la patita de la buena suerte y aquí regresé a mi casa. Esta sí es mi casa donde yo empecé desde cero. Eso es.